fue una prueba medio que planeada, así que sabía que vos ibas a ser atleta bueno en la natación, que iba a apoyar mucho fuerte, y que lógico que aquellos atletas que salían en la prensa de la natación iban a imprimir un ritmo fuerte en el ciclismo para intentar abrir ainda más el Santiago y de mí, que, sabiendo que a nuestra corrida es fuerte. Y fue aquello, o Igor pegó junto con un Reinaldo, hice un pedal fuerte, consiguiendo abrir ainda más. Mas mesmo así, es que cuando decidí para correr 5 minutos atrás de él, me sentí bien, sobre todo en los primeros kilómetros que vos un poco se evalúa y se testea. Yo partí para morcho, cual es todo o es nada. Tanto que cuando yo pegué a un Reinaldo por último, ya por el kilómetro 15, 16, yo tuve que dar una manerada porque estaba ya sintiendo caer, mas así, es que un resumen general de la prueba fue muy bueno porque no solo por el primer podio, sino que a 7 semanas de Ironman de Kona es un sentido de saber que vos estás en un camino cierto, que vos estás trabajando y aquello que vos estás imprimiendo en aquel estreno está fechando y está cierto, ¿no? Entonces, es que ahora es continuar aquel camino, continuar trabajando en aquello que a gente acredita y esperar un día 9 de octubre que todo sea de mejor posible.